¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a nuestro estimado público de nuestros Orígenes Revelaciones. Les damos una cordial bienvenida, esperando que estén dispuestos a aprender, como cada sábado, del gran Dios creador que tenemos. Hoy es una ocasión especial. En la universidad tenemos el Festival de Misiones, pero también estamos celebrando la conferencia número 44 de esta serie, Nuestros Orígenes Revelaciones. No, estamos escuchando la traducción. ¿No se escucha la traducción, dicen? Ya, ok. Inicio. Damos la bienvenida al público de Nuestros Orígenes Revelaciones esta tarde. We give our audience a warm welcome today to our show, Our Origins Revelations. Esperamos que, como cada sábado, estemos dispuestos a aprender del gran Dios creador que tenemos. We hope that just like every Saturday, you're here willing to learn about our God. Hoy es una ocasión especial en la universidad. Estamos celebrando el Festival de Misiones. Today is a special occasion here in our church in Mexico. We are celebrating el Festival de Misiones. Also, we could call it a Festival of Missions. Pero también continuamos con nuestra serie de conferencias del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. But we are also continuing our show, Our Origins Revelations. Los invitamos para que, como cada sábado, se junten con su familia, con sus hijos, con los familiares, para que escuchemos la conferencia de esta tarde. We invite you, just like every other Saturday, to get together with all your family and your loved ones so you guys can go ahead and watch the show and learn about God. Y realmente somos privilegiados esta tarde. Tenemos a un gran conferencista. And we are truly privileged. We have a very renowned speaker with us today. Tenemos con nosotros como orador al Dr. Ronald Nalin. We have with us the speaker, Dr. Ronnie Nalin. Él, para quienes no lo conocen, él es el director mundial del Instituto de Geociencias. And for those who don't know him, he is the global director for the Institute of Geosciences. Él es una persona altamente comprometida con nuestra doctrina sobre los orígenes. He is a person that is truly dedicated to our beliefs about our origins. Y estamos muy agradecidos con él. And we are very thankful to him. Porque él aceptó ser también uno de nuestros conferencistas en esta serie. Because he accepted to be one of our speakers in our series. Voy a pedir al maestro Tennyson Chirai. I'm going to ask teacher Tennyson Chirai. Que sea tan amable en leer un corto CV del Dr. Ronald Nalin. To read a small curriculum of what has been Dr. Nalin's work. Mija, traduces el CV. Es que no.
Ok, creo que voy a leer en español nomás, porque el doctor Luciano ya más o menos dio un vistazo al currículum. Okay, está bien. ¿No? Entonces, y para nuestro público, aquí está. Es cierto, doctor Luciano, doctor Ronnie Nalin es un invitado muy especial el día de hoy. Él obtuvo su educación en la Universidad de Padua, en Italia, donde adquirió un doctorado en Ciencias de la Tierra. Desde el año de 2007, él ha estado trabajando como investigador científico en el Instituto de Investigación de Geociencias en Loma Linda, California. Doctor Ronnie también es profesor adjunto en geología en la Universidad de Loma Linda. Sus intereses de investigación se centran en la sedimentología de carbonatos no tropicales, especialmente del área del Mediterráneo, y en la estratigrafía secuencial de depósitos marinos poco profundos. Bueno, doctor Ronnie Nalin ha publicado varios artículos sobre estos temas en revistas internacionales de geología sedimentaria. Desde agosto del año 2020, es el director mundial del Geoscience Research Institute, con sede en Loma Linda, California. En su viaje espiritual, la búsqueda de Ronnie ha sido comprender mejor cómo una cosmovisión bíblica puede ayudar al estudio de la historia de la Tierra. Bueno, este es nuestro invitado, y a ver qué tema trae el doctor Nalin. Doctor Luciano, a ver cómo está el tema de hoy que va a platicarnos el doctor Dalín. ¿A micrófono? Doctor Luciano, el micrófono. Sí, ahí va. La conferencia que el doctor Dalín da para nosotros esta tarde se titula Superficies de Discontinuidad. La importancia de los espacios vacíos para interpretar el registro de las rocas. Y es para mí un privilegio, como dije hace un momento, darle la palabra al doctor Ronnie Nalin para que él pueda presentarnos su conferencia esta tarde. Te escuchamos, doctor Nalin. Thank you very much for your introduction. Muchas gracias por su introducción. And I am very privileged to be part of your series. Dice que es un privilegio para él ser parte de nuestra serie. So here we go. We are going to talk today about discontinuity surfaces. Vamos a hablar ahora sobre superficies de discontinuidad. So you might have the question of what is a discontinuity surface. Quizá tiene la pregunta de qué significa esa superficie de discontinuidad. So we will start with a definition of a discontinuity surface. Vamos a empezar con una definición de superficie de discontinuidad. A discontinuity surface is a contact between two rock units. Una superficie de discontinuidad es un contacto entre diferentes unidades de roca. And that is why we use the term surface, because it's typically a surface. It can be planar or irregular or undulated, but it is a surface. Por eso usamos el término superficie, porque puede ser una superficie plana u ondulada, pero en todo caso es una superficie. And the second part of the term, discontinuity, indicates that there is a surface gap in conjunction with that surface. Y la otra parte de discontinuidad es que implica un vacío en el tiempo. What does gap mean? ¿Qué significa un hueco en este contexto? Well, for example, if you have erosion along that surface, part of the rocks below have been destroyed and eroded. They are missing. Por ejemplo, si tú tienes un proceso de erosión, parte de la roca se desbarata y se va. So we can see, for example, in this picture, this contact between two units with the arrow pointing at the contact where the lower unit has been truncated and eroded.
Por ejemplo, en esta fotografía, donde está la flecha blanca, tú ves allí el contacto. La superficie de abajo ha sido erosionada y entonces la otra unidad comenzó a deposicionarse allí. There are many terms that are used that are synonyms somehow with the term discontinuity surface. Hay muchos términos que son sinónimos de esta superficie de discontinuidad. Sometimes we can use the word lacuna. Algunas veces usamos el término laguna. Or we can use the word unconformity. O podemos usar la palabra disconformidad. Now, I would like to make an important distinction at the beginning of our talk. Entonces, quiero hacer una distinción muy importante al principio de la plática. You see here another picture. This is from Switzerland. Vean aquí esta fotografía. Esta es de Suiza. And there is a very clear contact here, a surface between these two units, darker and lighter. Y hay un contacto muy claro allí, entre una unidad más oscura y una más clara. However, this is not what we are talking about in our talk today. That is not a discontinuity surface. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Esa no es una superficie de discontinuidad. This is what is called a tectonic contact. Eso es lo que llamamos un contacto tectónico. It is a contact along which there has been movement of rocks. So one unit has slid over the other unit. Es un contacto sobre el cual ha habido movimientos de rocas. Una unidad se posicionó sobre otra unidad de rocas. So the tectonic contact could be like a fault, for example. A fault is a surface along which we observe movement. Un contacto tectónico puede ser, por ejemplo, una falla geológica alrededor de la cual nosotros detectamos el movimiento. But discontinuity surfaces are primary surfaces. Pero superficies de discontinuidad son superficies primarias. There is no movement along the surface. No hay movimiento a lo largo de las superficies. The sediments that you see here were deposited right there on top of this unit. They were not transported and moved along a fault. Los sedimentos que ustedes ven allí arriba fueron colocados exactamente allí arriba. No ha habido movimiento de estos sedimentos. So this is an important distinction to make at the beginning of our journey because there are many surfaces in the rock record, but some are tectonic. And some are actually discontinuity surfaces. Esta es una importante aclaración que hacemos desde el principio, porque debemos distinguir entre contactos tectónicos y superficies de sedimentación. Now, there are four main types of unconformities or discontinuity surfaces. Ahora, hay cuatro principales tipos de superficies de discontinuidad. And these are defined on the basis of the nature of the rocks across the unconformity. Y son definidas dependiendo de la naturaleza de las rocas que cruzan la superficie de discontinuidad. And on the basis of the geometry of the surface. Y dependiendo de los tipos de superficies que tenemos. So we can start with the first example here. This is a contact where we have crystalline rocks, like igneous rocks or metamorphic rocks, overlain by sedimentary rocks. En el primer ejemplo, tenemos rocas cristalinas, rocas ígneas, sobre las cuales se pusieron rocas sedimentarias. So this type of unconformity is called a non-conformity. Este tipo de inconformidad es llamada inconformidad. We then have a second case where we can find that the rocks below the discontinuity surface are also sedimentary, but they are tilted. So there is an angle between the rocks below and the rocks above. Tenemos el otro tipo donde las rocas que están arriba también son sedimentarias, pero las de abajo forman un ángulo.
Por eso se llama una discordancia angular. And then we have a third example where both the rocks above and below are sedimentary and they have the same orientation. They are, but the surface is irregular. Y tenemos otra en la cual tanto la unidad superior como la inferior son rocas sedimentarias, pero el contacto entre ellos no es horizontal, es ondulado, como pueden ver ahí en la gráfica. And finally, we have the paraconformity, which is an unconformity where the rocks above and below are sedimentary, they have the same attitude, and the surface itself is quite planar, and so we see no evidence for erosion or incision of the rocks below. Y tenemos la paraconformidad, en la cual las rocas superiores e inferiores también son sedimentarias, y la superficie de contacto, vean, es recta. No hay mucha evidencia de erosión o huecos allí. Now we are going to test you and see if you've been good listeners. Ahora voy a hacer un examen a ver si han sido buenos oyentes. So here we have a contact where we have some igneous rocks in the bottom and then some sedimentary rocks above. Vean, ahí tenemos una foto en la cual abajo tenemos rocas ígneas y en la parte superior tenemos rocas sedimentarias. So this contact here, which is a bit irregular, is called a non-conformity. Entonces, ese contacto que tenemos ahí, que es bastante irregular, es llamado una inconformidad. This is an example that comes from Colorado, in the United States. Este es un ejemplo que traje de Colorado. Now, here we have a second example from New Zealand. Tenemos ahora un segundo ejemplo de Nueva Zelanda. There is a person for scale here, so you get a sense of how large is this picture. Vean que hay una persona para escala allí donde está ese óvalo para que tengan una idea de qué tan grandes son ahí las dimensiones. So we have sedimentary rocks below, sedimentary rocks above. Tenemos rocas sedimentarias arriba y rocas sedimentarias abajo. But the orientation of the strata is different. So these rocks here are tilted. These ones are sub-horizontal. Pero vean que las orientaciones de las rocas son diferentes. Abajo están inclinadas y arriba pues están más o menos horizontales. So this is an example of an angular unconformity. Este es un ejemplo de una disconformidad angular. Now we will see an example of a disconformity where we have sedimentary rocks below, sedimentary rocks above. They're both sub-horizontal, but the surface is a bit irregular, right? Y noten, tenemos ahí también otro ejemplo de disconformidad, donde tanto las rocas superiores como inferiores son sedimentarias, y el contacto pues es también un poco ondulado. And then, finally, let's look at a paraconformity from the Grand Canyon. Y finalmente veamos la paraconformidad en el Gran Cañón. So here you can see that the layers are subparallel and they have the same orientation below and above, but the contact, this flat contact, is considered a major gap. Vean cómo allí las capas tienen más o menos la misma orientación, pero entre esas dos capas se considera que hay un espacio muy grande de tiempo. So we have seen examples of all the types, major types of unconformities. Entonces hemos visto ejemplos de los más importantes tipos de inconformidades. We can credit a Dane who lived in Tuscany as the first who fully grasped the value of contacts and surfaces for reconstructing Earth history. Podemos darle crédito a un sacerdote por darle el crédito necesario a este tipo de superficies. This person is Steno, from Denmark. Esta persona se apellidó Steno, él era de Dinamarca.
So Steno in the 1600s writes a book that tries to address an important feature. Allá por el año 1600, Steno escribió un libro en el cual trataba de enfatizar estas importantes características. When we find an object like a fossil that is included within another solid like a rock, how did it get there? Cuando encontramos un fósil, por ejemplo, en alguna capa sedimentaria, nos preguntamos, ¿cómo ese fósil llegó allí? So Steno asks the question, did it form in place because of some inner forces, or is it the product of a sequence of events? Él dijo, este fósil se formó ahí por un evento fortuito o por una serie de eventos que lo llevaron allí. So Steno starts with this question about objects like fossils or crystals within the rocks, but his intuition is to expand the quest to the rocks themselves, the layers themselves. Él comenzó su estudio analizando fósiles y cristales en las rocas, pero luego extendió su estudio al aspecto general de las rocas. So, for Steno, he thinks rock units themselves are solids within other solids, right? Él dijo, por ejemplo, las capas de rocas son sólidos dentro de otros sólidos. And so Steno develops this sequential approach. You can see it here in the sketch that is included in his book. Entonces, él desarrolló esa perspectiva de la secuencia. Esa gráfica que está ahí es una que él tiene en su libro. So you can see how in his reconstruction there are different steps and new layers are deposited on top of previously deposited layers that have collapsed. Noten cómo en esa secuencia se ven capas que se van sobreponiendo sobre otras, pero que algunas ya han colapsado también. And so Steno recognizes that this contact, where the new layers are resting on the old ones, is an important contact. Entonces, él descubrió que esas superficies donde nuevas capas se están depositando son superficies importantes. So you can read here the quote, Luciano, for the group in Spanish, where Steno explains the importance of these surfaces, right? Voy a leer esa cita de Steno. Dice, en el momento en que se estaba produciendo cualquier estrato, su superficie inferior, como también sus superficies laterales, correspondían a las superficies del material inferior y los materiales laterales. Pero la superficie superior es paralela al horizonte, en la medida de lo posible. Y todos los estratos, por lo tanto, excepto el más bajo, estaban limitados por dos planos paralelos al horizonte. So we call this the principle of original horizontality. Llamamos a esto el principio de la horizontalidad original. So except for this basal discontinuity surface, the other surfaces should be deposited flat, horizontally, right? Excepto por algunos procesos de basamiento de las capas, todas deben ser depositadas de manera horizontal. And what is the most important implication of this principle? ¿Y cuál es la implicación más importante de este principio? If you find layers that are not horizontal, then most likely they have been tilted or deformed after deposition. Si encuentras algún conjunto de capas que no son horizontales, implica que estas capas fueron inclinadas después de su deposición. For example, I took this picture in the Pyrenees in Spain. Por ejemplo, yo tomé esa foto allá en los Pirineos en España. And it's one of my favorites because you see that the layers are vertical. 90 degrees. Y es una de mis favoritas porque vean que las capas ahí son verticales. 90 degrees from the original orientation on which they were deposited, right? According to the principle of original horizontality.
90 grados de diferencia con respecto a la posición original, de acuerdo con el principio de horizontalidad original. And how did they become tilted vertically? ¿Y cómo llegaron a estar ladeadas verticalmente? Well, if of course they are in the Pyrenees, which is a mountain chain, and so some compressional forces squeezed the strata and tilted them. Bueno, eso es en los Pirineos, que es una cadena montañosa. Por lo tanto, hay fuerzas de compresión que sin duda fueron las que ladearon esos sedimentos. And Steno already understands that in the 1600s, and you can read here his conclusion. Steno escribió esto allá en el siglo XVII, y aquí ustedes pueden leer su conclusión. And Luciano, you can read that in Spanish. Okay. De ahí se sigue que los estratos, ya sea perpendiculares al horizonte o inclinados hacia él se fueron. Sorry, ¿cómo muevo esto, mija? Okay, gracias. De ahí se sigue que los estratos, ya sean los perpendiculares al horizonte o inclinados hacia él, fueron en un momento paralelos al horizonte. Now, this is the key to understand the importance of angular unconformities. Esta es la clave para entender la importancia de disconformidades angulares. Here we have a diagram from another very important figure in the history of geology. Aquí tenemos otra gráfica de uno de los importantes personas en la historia de la geología. James Hutton, who wrote the book Theory of the Earth, published in the late 1700s. Me refiero a James Hutton, que escribió el libro titulado Teoría de la Tierra, allá en el año 1788. See how Hutton is representing a depiction of an angular unconformity. Vean cómo Hutton está dibujando allí una disconformidad angular. You see that the layers below are subvertical and the layers above subhorizontal. Vean cómo las capas de abajo son subverticales y las de arriba son subhorizontales. Why is Hutton so intrigued and interested in finding angular unconformity? ¿Qué fue lo que vio a Hutton intrigante? Because for him, these are a signature of the passage of time. Para él, esta geometría era una evidencia muy fuerte del paso del tiempo. For him, his understanding of history is a cyclical view, as if Earth goes through several cycles. Él tenía una visión cíclica de la historia, como que la Tierra está sometida a varios ciclos. And so to see that old rocks are being tilted and then eroded, and the new rocks perhaps will be tilted and then eroded, supports his cyclical view of history. Y su interpretación de que las rocas serán ladeadas y luego erosionadas y otra vez inclinadas y luego erosionadas, eso fortaleció su visión cíclica de la historia. In fact, the ending of his book is iconic. It's a sentence that you hear quoted sometimes, and it is the result, therefore, of our present inquiry is that we find no vestige of a beginning, no prospect of an end. De hecho, al final de su libro, él puso una cita que es icónica hasta ahora, y se traduce como, por tanto, al fin de nuestra investigación, o la final conclusión de la investigación, es que no encontramos vestigio de un principio ni perspectiva de un fin. This is quite different from the biblical worldview, isn't it? Esto es muy diferente de una perspectiva bíblica, ¿no es cierto? Now, we have an account of the experience that Hutton had
when he visited one of these angular unconformities. Ahora tenemos el informe de lo que pasó con Hutton cuando visitó este tipo de conformidades. This is the famous Sikar point unconformity, where you can see the unit below has these highly tilted layers, and the unit above, there is a significant degree of discordance between the inclination of the layers below and the layers above. Esta es una fotografía muy interesante de un lugar llamado Sikar Point, donde Hutton fortaleció su evidencia, porque vean que la capa inferior tiene las capas verticales, mientras que las capas superiores son horizontales. Entonces, ahí él veía un gran paso del tiempo. Note how John Playfair, who was a mathematician who was present during that field trip, describes the way in which Hutton and his companions during the trip experienced the meaning in terms of time for that contact. Cuando Hutton fue allí, fue acompañado por un matemático llamado John Playfair, y él escribió esa cita que voy a leer. Dice: nos sentimos transportados necesariamente a una época en la que el esquisto sobre el que estábamos todavía estaba en el fondo del mar, y cuando la piedra arenisca que teníamos ante nosotros apenas comenzaba a depositarse en forma de arena o barro desde las aguas del océano al supercontinente. La mente parecía marearse al mirar tan atrás en el abismo del tiempo. Well, so what about today? How are discontinuity surfaces important for the understanding of Earth history from a modern perspective? Bueno, ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué nos tienen que decir las superficies de discontinuidad para entender un poco más la historia de la Tierra? I would say that there are three major areas in which the study of discontinuity surfaces has to offer a contribution. Voy a sugerir que hay tres áreas en las cuales el estudio de las superficies de discontinuidad tiene cierta contribución. The first area is an understanding of the physical processes that generated the surface itself. La primera perspectiva está asociada con el proceso físico de formación de la superficie de discontinuidad. How did that surface get cut, if it is, for example, an erosional surface? ¿Cómo esta superficie fue cortada si se trata de una superficie de erosión? The second area of interest is certainly the area of time. La segunda área de interés es ciertamente lo asociado con el tiempo. How long did it take for a certain surface to form? ¿Cuánto tiempo formó para esta superficie de discontinuidad formarse? If there is a missing part of the rock record along that surface, how much time is represented in that missing portion? Si hay un espacio de roca perdido allí, ¿cuánto tiempo se perdió? And the third element that is quite important in the study of discontinuity surfaces is what kind of environments and what kind of controls were active when the surface was generated. La tercera tiene que ver con el tipo de ambientes y el tipo de controles que había, de contornos que había cuando esta superficie fue generada. For example, did the surface form because the sea level was changing, was rising or dropping? Por ejemplo, esta superficie se formó porque el nivel del mar cambiaba, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo. Do we have this surface because there were some tectonic events that generated some uplift?
Tenemos esta superficie porque había algunos eventos tectónicos que provocaron el levantamiento. So let's look first at the first component, the physical process involved in the generation of a discontinuity surface. Hablemos del primer proceso de formación de esta superficie de discontinuidad, la primera perspectiva de los procesos físicos de formación de estas superficies. One interesting process that can generate flat discontinuity surfaces is abrasion, mechanical abrasion. Un proceso mecánico que puede producir este tipo de superficies es la abrasión mecánica. For example, in this thin section, it's a picture of a rock slice under the microscope, you see this flat contact. Por ejemplo, en esa superficie delgada, en una vista al microscopio, tú puedes ver allí en la flecha una superficie muy plana. That contact is generated when other grains, like these little quartz grains that you see here in the upper part, hit the underlying bedrock and can basically act as a sandpaper, flattening and wearing out the underlying unit. Esa superficie plana se formó cuando esos granitos blancos que ven arriba son como arena, son muy duros, que van golpeando la superficie inferior, la van golpeando hasta que la van alisando, es decir, la van desgastando, la van erosionando, y así se va formando esa superficie de discontinuidad a nivel microscópico allí. Here on the right we have another picture under the microscope of an experiment that was published where these small spherules, these small spheres were made to hit a substrate, and you see the imprint left by the impact of these spherules on the surface. Esa es otra fotografía que muestra las huellas del impacto de otros rocas pequeñas ahí sobre esa superficie, haciéndola irregular. So we have this type of abrasion processes that can take place both in subaqueous conditions but also in subaerial conditions. Entonces tenemos ese proceso de abrasión mecánica que puede ser importante tanto en ambientes bajo el agua como en ambientes bajo el aire. What about the second questions, the one related to time? ¿Qué podemos decir de del segundo aspecto que está relacionado con el tiempo? Well, if we look today at the modern rates at which sediment accumulates. Si nos damos cuenta ahora a la rapidez con la que los sedimentos se acumulan, we would need to have a much thicker record over a long time chronology, right? Tendríamos que tener un registro temporal mucho más amplio que el que tenemos ahora. In reality, we have not such a thick record as if we had the modern depositional rates. Realmente no tenemos el récord de tiempo que deberíamos tener de acuerdo con las modernas tasas de deposición. Therefore, the inference that geologists make is, well, some of that record must have been lost. Por tanto, la inferencia que algunos geólogos hacen, bueno, ese tiempo tiene que haberse perdido. We must have a fragmentary rock record. Tenemos entonces un registro rocoso fragmentado. In some ways, it would be like having a book from which many pages have been torn out. Se compararía con tener un libro, por ejemplo, del cual muchas hojas han sido arrancadas. And so where should those gaps be? Where would you go to find the gaps? Entonces, ¿a dónde debemos ir para encontrar estos espacios vacíos? Well, those gaps, in theory, should be where the discontinuity surfaces are located. Bueno, teóricamente,
Estos vacíos deben ubicarse donde están las superficies de discontinuidad. Continuing to use the analogy of the book, if there are 20 pages missing between page 15 and page 35. Volviendo al ejemplo del libro, si hay hojas arrancadas desde la 20, si hay 20 hojas arrancadas desde la página 15 hasta la página 35. Well, where will you go to find the contact where the missing pages are? You will go between page 15 and page 35. That surface is the discontinuity surface. ¿A dónde vas a encontrar el espacio vacío? Bueno, pues obviamente vas a ir, ese espacio está entre la página 15 y la página 35. Esa sería la superficie de discontinuidad. And so some look at the rock record. See on the left side here, we have what looks like a continuous succession of rock units. Vean la gráfica que tengo aquí. A la izquierda tenemos lo que es un apilamiento continuo de superficies. But then it is interpreted that as in reality, each one of these units is separated by big gaps in time. Pero se interpreta como que cada una de estas unidades está separada por grandes espacios en el tiempo. ¿Dónde están las flechas? So in space, really, this gap is just represented by a surface. Entonces, en espacio, eso está representado por una superficie. Whereas in time, it would be represented by a gap. Pero en el tiempo, está representado por un espacio vacío, por una brecha. And then finally, the third aspect that we mentioned, the controlling factor, the factors that can generate the surface. Y finalizando, ¿qué tiene que ver con el tercer aspecto del control de cómo se forman estas superficies de discontinuidad? Now, this diagram that you see here on the left is a schematic representation of the type of surfaces that can form as there is a rise or a fall of base level. Esta es una gráfica de cómo las superficies se forman dependiendo sea un levantamiento del mar u otros procesos que causan la superficie de discontinuidad. So for example, we can look at this surface here on top. It's called the subaerial unconformity. Por ejemplo, vean la primera línea azul, que es una disconformidad subaérea. It is formed when the base level is dropping, so something that was deposited even maybe underwater now become exposed, and so that is why it's called subaerial, surface of subaerial exposure. Quizás se formó cuando el nivel del mar estaba bajando, pero ahora la vemos allí, por eso se le llama una exposición subaérea. Usually these surfaces can have traces that suggest that they were exposed subaerially. So they might have root traces or evidence for soil forming. Muchas veces este tipo de superficies tienen evidencias de que han sido subaéreas. Pueden tener trazas de raíces y otros cuerpos que dan evidencia de que ha estado subaérea por buen tiempo. So, for example, here in this case, this is from southern Italy, you see this white horizon there. En este caso, esta fotografía que es de Italia, ¿pueden ver ustedes ahí esa línea blanca que está ahí? Well, when you look at it closer in the two pictures, you see that the white comes from it being exposed under the air with root traces forming and then some carbonate nodules precipitating in the sediment. That originally was marine. Si tú te acercas con un una lupa o un microscopio a esa pared, vas a ver lo que está aquí abajo. Vas a ver ahí como trazas de raíces de árboles. Vas a ver también acá restos de cuerpos de carbonatos que están ahora expuestos ahí, pero eso también es evidencia de que esto una vez estuvo bajo el agua.
another type of surface that forms when sea level is rising. So quite the opposite of what we described before is called the ravinement surface. Otras superficies se forman cuando el mar está elevando su nivel. Y ese tipo de superficies se llaman the ravinement, superficies de ravinment. So in this graphic we can see how as sea level keeps rising, so we go from the top condition to the bottom condition, the shoreline moves progressively landward and waves can erode the substrate forming this flat ravinement surface. En esta gráfica, por ejemplo, vemos en la primera parte cómo el mar está subiendo de nivel. Y entonces, en la gráfica de abajo, vemos cómo el movimiento de las olas va haciendo que la línea de playa se vaya más a la izquierda, va creciendo por erosión. And so this erosional surface looks something like this. This is a picture I took from New Zealand where you can see the flat area cut by waves and the cliffs, and the sea cliffs that keep being pushed backwards as erosion advances. Esta fotografía que tengo aquí es de Nueva Zelanda y representa esa superficie de erosión. Acá está la parte plana del mar, pero vean a la izquierda están los paredones que se van formando por el golpeteo de las olas que las van erosionando poco a poco. And so in the geologic record, if this surface is then covered by sediments, it will look something like this. This is a ravinement surface preserved in the rock record. Entonces, si esa superficie, si ese espacio se llena de sedimentos, tú lo vas a ver como esta gráfica que está aquí. Y vas a tener una superficie de ravinement. So you see that by studying surfaces, we can actually reconstruct the fluctuations of sea level, for example. Entonces, noten que estudiando superficies, estamos estudiando también las fluctuaciones del nivel del mar. Now, we are here because we are interested not just in general in these continuity surfaces, but also in the application of the study of these surfaces for origins, understanding origins. Estamos aquí tratando de estudiar, tratando de entender las superficies de discontinuidad, pero además de eso, ver también sus aplicaciones a nuestra perspectiva de los orígenes. And so all these three areas of studies have been of interest for those who come from a short chronology perspective. Estos tres aspectos que hemos visto, que hemos tratado de analizar brevemente sobre la superficie de discontinuidad, han sido objeto de estudio de aquellos que promueven una cronología corta. So, for example, the first element of interest is there a certain discontinuity or unconformity that we can identify in the rock records? And it can tell us of a major change, a major discontinuity in Earth history. Por ejemplo, una pregunta importante sería, ¿hay alguna superficie, alguna disconformidad importante que nos pueda decir algo sobre nuestra perspectiva de los orígenes? So, for example, the one that is most typically indicated is the so-called great unconformity that is well exposed in the North American continent. Por ejemplo, una de las más importantes que tenemos es la llamada gran inconformidad que tenemos en el norte de Estados Unidos. If you have ever visited the Grand Canyon, you will be able to see it at the base of the canyon. This is a non-conformity here, a contact between the basement, crystalline basement, and the sedimentary rocks on top. Si alguna vez has ido a Grand Canyon y has bajado casi hasta el fondo, vas a ver esa gran inconformidad que separa las rocas graníticas o cristalinas del fondo de las capas sedimentarias de más arriba. Se llama la gran disconformidad.
Why is the gray unconformity such a key discontinuity? ¿Por qué esta discontinuidad es clave? Well, first of all, because of its size. It's a very widespread discontinuity. And it's not just in the North American continent, but it is observed in other continents as well. Primero, por su gran extensión. Esta inconformidad no es solamente visible en el Grand Canyon, sino es también puede ser seguida y vista en otros continentes. The second element is that it is an erosional discontinuity. So it implies a process of physical destruction of the underlying substrate. La segunda es que es una superficie de erosión, es decir, implica el desgaste del sedimento que estaba ahí. It is also a lithological discontinuity in the sense that we see a change in the type of rocks from the one below and the ones above the surface. Es también una discontinuidad litológica en el sentido de que las rocas son diferentes. La roca inferior es muy diferente en litología a la roca superior. It is also connected with a paleontological discontinuity because above the great unconformity we find macrofossils in abundance, not so much in the rocks below. Es también una discontinuidad paleontológica porque en la parte superior tú encuentras fósiles visibles, macrofósiles, pero en la parte inferior casi no encuentras nada. And finally, it is a discontinuity in terms of going into sedimentary dominated rocks from crystalline deposits. Y segundo, es una superficie asociada altamente con rocas sedimentarias. This is a sharp change. And we have a quote here from a recent article that says, there's no reason why we should see such an abrupt change. Esta es interesante porque es un cambio muy abrupto en el tipo de rocas. Should I read the quotation? Yes, please. Okay. Dice, la cubierta sedimentaria de la Tierra descansa en la profundidad, esencialmente sobre un basamento cristalino, ígneo o metamórfico. Este contacto no necesita ser abrupto, ya que los sedimentos acumulados se decristalizan y se metamorfosean gradualmente bajo el calor y la presión creciente. Sin embargo, cuando se observa, esta transición a menudo toma la forma de una superficie de exposición espacialmente abrupta y temporalmente correlacionada, conocida como la gran discordancia, una laguna tanto de tiempo como de masa. So you see why there is so much interest in understanding better the great unconformity. Entonces vean por qué hay tanto interés en entender mejor la gran inconformidad. The second area that is of interest for Origins model is certainly the time component. El segundo aspecto por el cual es importante la gran inconformidad es por el aspecto del tiempo. You might have heard the argument of paraconformities before. Quizá han escuchado el argumento de las paraconformidades anteriormente. We have seen pictures, for example, from the Grand Canyon where these gaps, which are representative of long amount of times in standard chronology, appear to be quite flat. Quizá han escuchado el argumento que dice que entre estas capas que se ven tan planas, el contacto es tan plano de una y otra, se argumenta que hay tiempo muy largo. However, if there was so much time that elapsed, why don't we find evidence for a more irregular contact or irregular topography related, for example, to erosion or rivers or subaerial exposure? Sin embargo, se puede argumentar o preguntar
¿Por qué si ha pasado tanto tiempo entre una capa y la deposición de la otra, por qué es tan plano el contacto? ¿Por qué no encontramos superficies irregulares que podían haberse formado por asuntos de abrasión, por efectos de erosión y otros factores que harían que la superficie no fuera tan plana como se observa? In other cases, we do find evidence for irregular contacts of erosion, but with some evidence that the sediment underneath was still unconsolidated, not hard. En algunos lugares encontramos evidencia de superficies irregulares, pero la evidencia muestra que esa superficie es irregular porque cuando la capa superior se depositó, la inferior todavía estaba blanda, no estaba consolidada. And finally, the third area of interest, understanding the environment of deposition, the conditions in which these surfaces form. Y finalmente, tratando de entender el ambiente, las condiciones bajo las cuales estas capas de continuidad se formaron o la gran discontinuidad se formó. Here is a person for scale, so you can see the scale of this outcrop. Allá arriba está una persona para escala, apenas se ve, pero es una escala para que se den cuenta del tamaño del afloramiento. So you can see that in this case we have a very flat contact, a very flat discontinuity surface that seems to have formed under a high energy environment. Vean que ahí tenemos una superficie de contacto muy plana que parece haberse formado bajo un ambiente de alta energía. So we are interested in looking at these examples of very widespread surfaces that formed under high energy processes. Nosotros estamos muy interesados en estudiar estas superficies de discontinuidad que se formaron bajo ambientes de mucha energía. And so in conclusion, we can say that the discontinuity surfaces are often thought as gaps where actually the sedimentary record has been lost. Podemos concluir diciendo que las superficies de discontinuidad a menudo se consideran como brechas donde se ha perdido parte del registro sedimentario. However, even if there is some missing record in conjunction with the surfaces, they also provide a wealth of information. Sin embargo, también brinda una gran cantidad de información sobre los procesos y las condiciones deposicionales en el momento de su formación. And so this is why we need to continue to study and work in this critical area for reconstructions of Earth history. Por eso nosotros debemos seguir estudiando y aprendiendo más sobre estos aspectos de la reconstrucción de la historia de la Tierra. Thank you very much for your attention and for the time that we have spent together this afternoon. Muchas gracias por su atención y por el tiempo que hemos pasado juntos esta tarde. Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor Nalin. Doctor Nalin, no sé si vamos a traducir ahora, tal vez no, Luciano. ¿Español nomás? Español nomás, sí. Ok, thank you, doctor Nalin. Gracias. Por su presentación de hoy. Nos fue muy interesante, la verdad. Es un tema muy curioso. Y me llama la atención algunos aspectos, ¿no? De estos estudios. Es que los estudios de los registros, ¿no? O sea, estudios científicos sobre el registro de las rocas nos revelan evidencias y sucesos que jamás teníamos idea que sucedieron, ¿no? O sea, estas evidencias cuentan una historia, ¿no? Sobre lo que sucedió en el pasado de nuestro planeta. Muy, muy interesante, la verdad, sí. Bueno, estas revelaciones, ¿no? Por supuesto,
son valiosas para consideración, considerar todos los aspectos sobre nuestros orígenes. Nosotros queremos, antes de abrir aquí el espacio de preguntas, de saludos, queremos mencionar que el próximo sábado, en Nuestros Orígenes Revelaciones, va a estar con nosotros el doctor Carlos Zambra. Bueno, el tema del próximo sábado será un nuevo paradigma para entender la actual geología de la Tierra desde una perspectiva bíblica basada en simulación computacional de formación de rocas ígneas. Otro tema interesante que también se trata de las rocas. ¿Ok? En esa conferencia el doctor Carlos Zambra, ¿no?, presentará los mecanismos de transportes convectivo y difusivo que tiene el magma, el cual al enfriarse forma cuerpos rocosos. Se mostrarán varias simulaciones que indican cómo las grandes formaciones de rocas intrusivas que actualmente están cerca de la superficie de la Tierra demoraron miles de años a enfriarse. Interesante, muy interesante aspecto. Desde la perspectiva bíblica, esto es posible, y hay algunas citas también de la escritora Ellen White que apoyarían este punto de vista. Bueno, el profesor Carlos Zambra, nuestro invitado del próximo sábado, es profesor asociado e investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca, en Chile. Bueno, ahí está lo que va a suceder el próximo sábado en Nuestros Orígenes Revelaciones. Pues, doctor Luciano, ¿cómo anda nuestra audiencia? Veo que hay varios saludos, algunas preguntas, ¿no? Vamos a dar ahí, empezar los saludos ya, ¿qué te parece? Sí, okay. Sí, empieza con eso. Bueno, tengo aquí un saludo a Enrique Arevalo, ok, saludo Enrique. Alan Chablé también, nos desea un feliz sábado. Edelina de González, ok, bueno, manda un saludo, ¿no? Hizo un comentario cuando no se podía oír ahí o escuchar al inicio del programa. Bueno, un saludo a Eloisa Rosiles también, ok. Jorge Zúñiga, buenas tardes, feliz sábado, Dios les bendiga en gran manera a todos. Ok, Antonio Hernández nos saluda también, nos manda un feliz sábado. Aquí Orlando Poma Porras nos manda un saludo fraterno para todos y menciona y comenta, realmente son temas muy interesantes. Bendiciones. Ok, Flor Hernández, ahí al inicio del programa. Tenison. Sí. Permítame un momentito, Tenison. Sí, ¿cómo? Permíteme un momento. Adelante. Nomás para enfatizar, Orlando Poma. Orlando Poma Porras es un colega de la Universidad Peruana Unión. Él siempre nos oye los sábados y ha sido muy generoso con nosotros. Él nos ha recomendado bastantes oradores para el programa. Tenemos varios investigadores de la UPU con nosotros. Así que, Orlando, muchas gracias por tu apoyo y por conectarte cada sábado con nosotros. Ok, la verdad, formamos un equipo grande, ¿no? Además de los que estamos aquí, hay muchos otros colaboradores con este programa. Ok, Flor Hernández nos dice, buenas tardes, estamos listos. Al inicio del programa dijo, Flor, estamos listos para seguir aprendiendo con estos temas tan fascinantes que comparten cada sábado con nosotros. Saludos, doctor Luciano González, y a todo el equipo de Nuestros Orígenes. Muchas gracias, Flor Hernández. Edelina aquí manda un saludo aquí, ¿no? Están entre nuestros oyentes saludando a nuestra querida Edelina, también colaboradora de este programa. Ok, aquí específicamente Orlando Poma Porras manda un saludo específico, ¿no? Bendiciones, doctor Ronald Nalín. Ok, aquí viene Julia Roblero. Nos saluda desde la Universidad de Linda Vista. La Universidad de Linda Vista está en México. Gracias por seguir compartiendo
contenidos que confirman la creación de Dios. Ok, aquí ya hay una pregunta de Jorge Zúñiga, doctor Luciano. Sí, déjame enfatizar nomás también al doctor Gudiel Roblero. Él está en la Universidad Linda Vista. Estamos queriendo conectarnos también con las universidades de México y él va a ser un presentador de esta serie unos sábados adelante. Él va a hablar sobre su experiencia en Wyoming, allá con los dinosaurios, buscando dinosaurios. Bienvenido, Gudiel, bienvenido con nosotros. Y Jorge Zúñiga es una persona que siempre se une con nosotros los sábados. Y aquí hay una pregunta. Voy a pedir a Melissa que traduzca la pregunta para el doctor Nali. Dice, a question for you, Nali. How would you relate the subaerial discordance with the global flood? Because I believe that there is some sort of relation. Thank you for the question. If I am understanding it correctly, the question is about how would you be able to have a subaerial process during a global flood? Yes. So if I'm si yo la estoy entendiendo correctamente, perdón, lo que está tratando de preguntar aquí Jorge Zúñiga es que si hay un tipo de relación entre el diluvio y un proceso subaéreo. Because from scripture we read that the land masses were covered by water. So if the land masses are covered by waters, how would you be able to have subaerial processes? Porque en las escrituras nosotros leemos que la masa terrestre estaba cubierta de agua. Así que, ¿cómo puede haber un proceso subaéreo cuando las masas terrestres estaban cubiertas de agua? What we observe in the rock record is, in fact, a high level of complexity. Often we imagine this flooding as something that is at the same time and all over the planet, right? Y si nosotros vemos el registro rocoso, podemos ver que hay una complejidad bastante avanzada, porque nosotros podemos ver en las escrituras que fue un proceso global este diluvio. So even if it was a global process, it doesn't mean that it affected all the areas in the same way at the same time. Pero a pesar de que fue un proceso global, no significa que afectó todas las áreas terrestres de la misma manera. So some areas were flooded before, while other areas were still above the surface. And then some areas were uplifted, even if they had been submerged before. Y unas áreas estaban siendo cubiertas de agua, mientras otras no estaban siendo cubiertas de agua. Y otras estaban siendo elevadas, pero en un momento hubo también un tiempo donde estaban sumergidas debajo del agua. So when we look at the rock record, we don't see a static earth, like a passive surface that is flooded, but we see a much more dynamic type of process. Entonces, cuando vemos el registro rocoso, no vemos un solo proceso estático, sino vemos varios procesos que estaban ocurriendo simultáneamente. So not only do we have evidence for subaerial exposure of sediments, but we also have evidence for land animals, terrestrial animals, leaving tracks in the sediment. Y no solo tenemos registros subaéreos en el sedimento, sino también tenemos hasta restos de huellas de animales terrestres y en el sedimento. And so, at different times, different areas of the earth, even during the flood, were covered by water and others were uplifted and then eroded. Y al mismo tiempo que había áreas del mundo que estaban siendo cubiertas de agua, había otras áreas que estaban siendo elevadas, pero al mismo tiempo estaban siendo sumergidas debajo del agua. Hopefully this can help give a little bit of an idea of this dynamic versus static model. Espero que esta respuesta haya aclarado un poco sobre un modelo estático y un modelo más dinámico del sedimento. Okay, Dr. Nadine, we have another question from Tennyson Chiral. It says, what regions of the world or in what geographic situations is it more frequent to find these discontinuity surfaces?
That's a good question. Basically, this is global. You can find discontinuity surfaces all over in different portions of the geologic record and in different geographic regions of the world. Esta es una muy buena pregunta. Nosotros podemos encontrar superficies discontinuas en cualquier porción geográfica y en cualquier lugar geográfico. So, it would be one of my dreams is actually to create a database of unconformities where they are all recorded into an informatic database and placed according to their stratigraphic distribution. Es uno de mis sueños el tener todas estas inconformidades en una base de datos donde podemos encontrar toda la información sobre estos diferentes sedimentos. Maybe we will work together on that project. Tal vez podemos trabajar juntos en ese proyecto. Correcto, gracias por la respuesta. Hay más una pregunta ahí enseguida. Professor Gudiel Robledo is making another question. And why is it that in some regions of the world there seems to be more evidence of inconformity? Rather than regions of the world, I would say, for example, we looked at this Cambrian great unconformity, right? So it is a specific level of the rock record, right? It's not high, it's not low, it's right there at the Cambrian, basically. Así que en vez de ver esto como regiones del mundo, lo podemos ver como un cambio de la Cambria, un cambio del Cambria, de que se atribuye a la Cambria. So what do we mean with Cambria? Imagine that the layers of the earth are like a bookshelf, with many shelves. La manera en la que podemos ver el Cambria lo podemos ver como si fuera un estante de libros, donde cada libro es una diferente capa. And so every layer of the bookshelf has been given a name, so we know if we are up or if we are in the middle or if we are low. Y cada sección de esta de estos libros de este librero tiene un diferente nombre, como para poder distinguir qué área es más superior, qué área es media y qué área es inferior. Or maybe we could use the example of drawers, drawers, there's higher drawers, lower drawers. And so the Cambrian layers are the layers at the base, represent a specific level in the rock record. Y también lo podemos ver como si fuera una cajonera. Hay cajones que están más altos y cajones que están más abajo. El Cambria podemos decir que es el área, la base, ¿no? Donde representa un periodo de tiempo. And so this specific interval in the rock record is the one where we find this very characteristic discontinuity. Este intervalo en la historia nos indica una discontinuidad específica. We do not find another discontinuity like this in terms of extent, geographic extent, or in terms of this nature of the contact, an erosional contact with crystalline rocks below. Nosotros no podemos encontrar otra brecha como esta, otra discontinuidad como esta, basándonos en su posición geográfica y también en la manera en la que está compuesta. This is why many creationists have been intrigued and some have suggested that perhaps that could be a physical boundary that can mark the switch from pre-flood to flood conditions. Y algunos creacionistas han visto estas brechas como un tipo de marca entre lo que ha sido prediluvio y postdiluvio. Ok, Tennyson. Ok, muy bien, gracias, muchas gracias por la respuesta, doctor Aline. Aquí un saludo de Josué, Rafael, Hipólito, Heredia. Gracias por estar con nosotros, Josué. Un saludo para ti también. Nicolás Balduzzi, have another question.
There's those that argue that the Patagonia was never covered by water. Is there evidence in existence around the world about that indicates a global cataclysm that would be able to contradict what geologists affirm? I don't know specifically very well the geology of Patagonia to know if there is evidence that has never been overlain by waters, but you know, the sedimentary cover around the world, we have pretty good evidence that most of the continental masses at some time have been flooded by these epicontinental seas, so waters above the continent. Y yo no conozco muy bien la geografía de Patagonia, pero en su mayoría nosotros hemos encontrado que una gran parte de la masa terrestre de los continentes han sido cubiertas de agua en algún punto. Now remember what we talked about before, the continents are not static. So continents themselves have a history of assembly and disruption. And so what we see today doesn't mean that it's representative of the history of that continent, okay? So the mountain ranges that you see today might be relatively recent, and that areas might have been submerged and then uplifted. Y como ya habíamos hablado antes, los continentes no son estáticos. Ha habido instancias en el tiempo donde se han podido crear diferentes composiciones en un mismo continente, como montañas, y nosotros aprendemos que tienen una dinámica estos continentes. I will give you the most impressive example. You know that Mount Everest is the highest mountain today in the modern world. Y un ejemplo que les puedo dar de estos cambios es el Monte Everest, que es la montaña más alta que tenemos aquí en el mundo. If you could climb to Mount Everest, there's a few people that have done that, not me. But at the very top, you know what kind of rocks you find? Some rocks that are marine in origin, that they were deposited under the sea. Y saben, ha habido personas, y si ustedes quieren, pueden escalar el Monte Everest. Yo personalmente, pues no quiero. Pero si ustedes investigan, pueden encontrar que ha habido rocas marinas encontradas en el punto más alto del Monte Everest. What does that mean? It does not mean that the sea rose 8 kilometers and went and deposited fossils on the top. No, what that means is that because of the collision between India and Asia, the rocks that originally were deposited at sea level were pushed up about 8 kilometers, uplifted. Y eso no significa que el mar se elevó 8 kilómetros. Significa que los continentes de Asia e India, pues, colisionaron y fueron elevando esos restos marinos hasta que alcanzaron una longitud de 8 kilómetros. So I don't know exactly with Patagonia, but it's clear that some of the rocks that now form the mountain ranges in Patagonia, these have been uplifted. It doesn't mean that they have never been at lower elevation. Y esto significa que las montañas como las que están en Patagonia han sido elevadas. No significa que el mar ha alcanzado ese nivel que tienen ahorita. Ajá, muy interesante. Gracias por la respuesta, doctor Nalin. Bueno, aquí un saludo. Nos está viendo también nuestro querido colaborador, el profesor Ismael Chablé. Saluda al doctor Nalin y menciona que me dio mucho gusto conocerlo y escuchar su charla durante el Congreso de Fe y Ciencia en Montemorelos, también durante el viaje a Monterrey, recuerda el profesor Ismael Chablé. Ahí viene con su pregunta, doctor Luciano. The limits of discontinuity present evidence of change in the geochemistry of the superior strata or the inferior strata. Yeah, this is very interesting. So
you saw that in my presentation, I looked mostly at the physical aspect, you know, like the geometry of the surface or the nature of the rocks above and the rocks below. Ustedes vieron que en mi presentación yo estuve hablando más de la apariencia de estos estratos, ¿no? De su compuesto geográfico y de su extensidad. But we can also do geochemical analysis. We can look, for example, select some specific isotopes and see if there is a change across the surface, if there is chemical variations. For example, if we have carbonate rocks above and below, do the composition of these carbonate rocks changes across the surface? Pero también podemos hacer análisis geoquímicos en estos estratos y podemos tratar de identificar si, basándonos en isótopos, hay alguna diferencia en estos. Como por ejemplo, podemos encontrar carbonatos en una sección de la roca y podemos encontrar otras cosas en otras secciones de la roca. We can also do geochronology and geochronological analysis, so we can take some grains in the sediment above and grains in the sediment below and look at the concentration of some radiogenic isotopes to try to extract a numerical age from these grains. Y también podemos hacer un análisis geocronológico para tratar de sacar una edad de esta roca, ¿no? Podemos sacar un grano de estrato de la sección superior, un grano de estrato de la sección inferior, y tratar de determinar el análisis y la edad de estas. So, discontinuity surfaces can be studied not only at the physical sedimentary structures level, but also more at an analytical chemical level. Y pues con esto nosotros podemos sacar de que las discontinuidades no solo pueden ser estudiadas de una manera física, sino también de una manera química, basándonos en estos análisis que ya se explicaron. Ok, gracias, doctor Nalin, por la respuesta. Aquí Jair o Jair LC menciona, ¿no? Lástima que los aventureros es una otra actividad. Está en la misma hora del programa y no puedo verlo en vivo, pero nunca me escapa verlo entre semana. Para Jair o Jair y los demás que quieren después ver estos mismos programas, esos programas están en la página de umtv.mx, ¿no? Estamos también en Facebook, ¿no? De UMTV y en YouTube de UMTV. Busquen ahí estas pláticas, estos programas van a estar ahí guardados para que ustedes puedan ver en otros momentos y compartir con sus amigos, sus, las personas con quieren compartir estos programas. ¿Ok? Bueno, Edin So Potato. Bueno, saludos aquí en Montemorelos, desde casa, con mi hijo Jonathan, estudiante de Ingeniería Geofísica, nos saluda. ¿Ok? Bueno, ahí viene una pregunta. Bueno, permíteme nomás con Edin Sopoteiro. Yo creo que es David de la Rosa. Aprecio mucho a sus hijos, a Jonathan particularmente. Él está estudiando Ingeniería Geofísica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tengo entendido que va muy bien. Así que Jonathan, échale ganas a ver cuándo te tenemos una conferencia por aquí con nosotros. Ok. Rob Dev. Es una pregunta muy relacionada con la anterior, pero anda, mija, a ver. Yeah, it's a question that is very much related to what we just talked about, but it says, can we know the date of formation of a certain surface, a discontinuity surface, based on just its characteristics? Good question. Time implications. I would say. Implicaciones del tiempo. I would say no, not just from looking at its physical characteristics. You cannot extract a number from it. Y yo diría que no. En realidad, basándonos solamente en sus características físicas, no puedes extraer un número cronológico. We can make some inferences, for example, in relative terms. If it was synchronous, for example, synchronous means it formed everywhere at the same time, or if it was diachronous, so
it took a little bit of time to develop. It was started to form in one area and then continue to grow in, or be formed in another area. That is something that we can see from the surface itself. Podemos tal vez ver si es de manera sincrónica, es decir, que se formó todo el estrato al mismo tiempo, o podemos diferirla de una de un estrato disincrónico, que significa que se formó en diferentes instancias. Maybe we can also look at its position in the rock record, so have a relative sense of what came first and what came after. Y hay que recordar que esto nada más es relativo, pero también nos podemos basar en su posición en el estrato, o sea, en las capas que ya habíamos hablado, para tratar de inferir alguna respuesta que refiera a alguna edad. But an absolute numerical value cannot be extracted directly from the surface. Pero una edad cronológica exacta no puede ser extraída de una superficie. Ok, excelente, muchas gracias. Aquí de nuevo Jair Alessé agradece, ¿no?, por los programas, los temas. Edelina de González también manda un saludo al doctor Nalín, un gusto verlo, ¿no? Y ahí viene otra pregunta. And how does a system form or a family form of discontinuities? I am not familiar with this concept of family of discontinuities, but there is a certain set of different surfaces that forms during a base level change. You remember that diagram that I showed, that there is like relative sea level drop and relative sea level rise? Y yo no soy muy familiar, no estoy muy familiarizado con este tema de discontinuidades familiares, pero como hablamos en la presentación, cuando hay un nivel, un cambio de nivel del mar, por ejemplo, de la base de ese estrato. So, these surfaces are not random. They form at specific times during this base level change. So, for example, the surface of subaerial exposure forms when you have a drop in sea level. And the ravinement surface forms when you have a rise in sea level. Y podemos decir que, por ejemplo, las subaéreas se forman cuando hay un cambio en el ambiente subaéreo, y las derivaciones, las discontinuidades de, ¿cómo se llama? Derivament se forman cuando hay un cambio en el nivel del mar. And so if we have oscillations, so the base level goes up and down, you will produce sets of these different surfaces that are repeated somehow. Y si tenemos oscilaciones del nivel del mar, nosotros podemos empezar a ver un sistema que se forma por este cambio de nivel del mar continuo. So maybe this is what I would suggest as a form of answer to the question. Y pues esta es como mi respuesta para esto de las familias de discontinuidades. Ok, muchas gracias de nuevo, doctor Ronnie. René Ortiz Castro menciona, excelente programa, felicita a todos del programa y desde Ciudad Obregón dice que toda su familia nos saluda. Y están muy atentos a estos programas. Un abrazo al doctor Luciano. Ahí viene otra pregunta. And right now, has there been any discontinuity that has been discovered that is directly related with the global flood? So when we talked, there is this interest for creationists, for example, with regard to the great unconformity, perhaps as being related to the beginning of the flood. Y ahorita entre los creacionistas hay un interés específico a la gran inconformidad que tal vez está relacionado a un diluvio global. But also each one of the different unconformities is important for us to frame the processes that occurred in a short chronology.
Pero cada una de las inconformidades existentes es de interés para nosotros, para determinar la información que hay entre estas inconformidades y el periodo de tiempo corto en el que se forman. Ok, y hay otra pregunta en la secuencia de Josué Rafael Hipólito. Happy Sabbath. What relation is there with the carbon 14 and the reconstruction of the geological history with help of the discontinuity surfaces? Carbon 14 is not a very good method for dating discontinuity surfaces unless these are in the very top part of the geologic column. Y el carbono 14 en realidad no es muy bueno para la datación de estas superficies discontinuas, a menos que sea una superficie de las más altas. So for most of these discontinuity surfaces, the carbon 14 dating method would be irrelevant. Y en realidad para la mayoría de estas discontinuidades, una datación usando carbono 14 sería irrelevante. Ok, gracias. Aquí enseguida ya viene otra pregunta de José Arias de Estrada. Is it really because of the global flood that the discontinuities were formed, or is there another reason besides the global flood that these were formed? Well, discontinuity surfaces, you know, there are different steps of inference, right? We have to be careful how we connect things that we see in the rock record with the big skin process. Con estas superficies discontinuas tenemos que tener cuidado con la relación que hacemos entre estos, entre las discontinuidades y entre el marco más grande sobre las cosas que han hecho que estas discontinuidades se formen. We have discontinuity surfaces that are forming today. Tenemos discontinuidades que se están formando hoy en día. So our interest is in looking at the rock record and comparing what we see today with what we see in the rock record and see if there are differences. Y ahora nuestro trabajo es inferir lo que estamos viendo ahorita con lo que está en el registro rocoso de los años pasados. Obviously, those who come from a biblical perspective use the flood as a paradigm to interpret the rock record. Y claro, esos que vienen de un background donde han visto, donde han estudiado el diluvio, pueden utilizar esto para explicar lo que son las discontinuidades. But discontinuity surfaces can be studied in themselves. Not necessarily even if from people who come from a different paradigm. Pero en realidad las discontinuidades son su propio tema en sí, que pueden ser estudiadas por personas que vienen de otro paradigma diferente a los creyentes en la Biblia. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que ya está muy parecida con la respuesta y ya tenemos el horario aquí un poco avanzado. Gracias, Rob Dev, por su pregunta, su asistencia con nosotros aquí. Vamos aquí a un comentario de Shirley Núñez. Gracias por la divulgación de tan importante información. Nos desea bendiciones. Continúe con su trabajo instruyendo en estos temas al pueblo de Dios. Ok, y Shirley nos saluda, nos comenta desde Uruguay. Saludos a Uruguay. Nicolás Balducci. Muchas gracias, doctor Nalin. Dios lo bendiga. Y vino una última pregunta, con esa terminamos. Esa llegó por otra red social. José Luis Guzmán nos manda ahí de Puerto Rico. A ver, ¿qué pregunta, José Luis Guzmán? Could this geologic sedimentation have taken millions of years? And if it is so, how do we explain Ellen G. White's concept that creation is approximately 6,000 years old? Well, this is a good question. Obviously, the geologic record is a relatively thick record. Eh? There's thick successions of sediments. Y esta es una buena pregunta, porque si nosotros vemos el registro rocoso, es un registro bastante grueso.
But at the same time, if you saw in the presentation, if you look at modern rates of sedimentation, we would need to have much more if this record had taken tens of millions of years to accumulate. Y como vimos en la presentación, cada sedimentación tiene su propio tiempo de formación, y si hubiera tomado millones de años, hubiera sido mucho más grueso de lo que realmente es, basándonos en su tasa de velocidad de formación actual. This is why discontinuity surfaces are presented as a solution to these problems, because they would remove part of this record. Y es por eso que estas discontinuidades de superficies se proporcionan como una respuesta para estas brechas que hay en el registro rocoso. So the other element that those who interpret the rock record in a short chronology is suggesting that processes of deposition during the flood and in the past were even faster than what we see today. Y algunos que defienden esta un tiempo cronológico terrestre más pequeño se apoyan en lo que son las discontinuidades de superficies para apoyar su propia perspectiva de un tiempo cronológico más pequeño. So there is an interest in studying catastrophic processes that can deposit much sediment in short time frames. Así que hay una proposición de estudiar las catástrofes que tal vez pueden aumentar la velocidad de sedimentación que actualmente tenemos. Ok, muchas gracias. Aquí en los últimos saludos, y con eso vamos terminando. Said Akas Danucci nos saluda y él nos habla desde New Jersey. Ok, muchas gracias por estar con nosotros. Y Rosalba Honorato, excelente programa. Bendiciones, doctor Luciano. Gracias, Rosalba, por estar con nosotros. Bueno, damos gracias a todos. Quiero agradecer al doctor Said Kasdanouche. Él va a ser uno de los oradores para la cuarta temporada. Me puse en contacto con él esta semana y está contento de participar. Así que, doctor, bienvenido. Y también a Rosalba Honorato, es una directora de un colegio allá en Ciudad Obregón, Sonora. Y ella también nos escucha cada sábado. Bienvenida, Rosalba, al programa. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Damos gracias al público que se unió esta tarde con un tema bastante profundo. Sí, es un tema bastante profundo. No es un tema sencillo de captar, pero gracias a Dios tenemos personas versadas en el tema, como el doctor Nalín, que nos explicó esos conceptos profundos con una superficialidad entendible. Gracias, doctor Nalín, por ello. Damos gracias al público, a todos que nos escucharon, nos saludaron. Y recuerden que el próximo sábado tendremos al doctor Carlos Zambra. Él es un doctor en geofísica de la Universidad de Talca, allá en Chile. Es una gran persona, un gran profesional. He trabajado con él en el campo y en haciendo publicaciones. Es una persona muy versada en el asunto de que va a hablar. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Estoy viendo la forma de dar algún regalo a la gente que se conecta online también, a ver cómo le hacemos. Ya le he regalado cosas a la gente que se conecta aquí en la universidad, en el área citrícola, pero hay mucha gente que nos sigue online cada sábado. Así que vamos a ver qué implementamos para que se sientan motivados a estar con nosotros cada sábado. Por hoy le damos gracias. Sigamos orando por los hermanos de Ucrania que están bajo una situación difícil. Les invito para que oremos por ellos. Pero sobre todo oremos para que Cristo venga pronto, para que estos problemas se acaben. Pero mientras tanto, debemos seguir aprendiendo de ese Dios que tenemos. Aprendiendo de ese Dios creador que tenemos, y este programa es muy bueno para hacerlo. Nuestros orígenes, revelaciones. Los esperamos el próximo sábado. Que Dios bendiga a todos.